¿Cuántos están contentos? Amén. Estamos contentos. Porque estamos en la casa de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nos gozamos. Se ven bien todos ustedes. Qué lindo se ven los hijos de Dios. Gloria. Gloria a Dios. Dios es bueno. Bueno, bueno. Dios es bueno. Y seguimos diciendo que Él es bueno. Amén. Y viene pronto. Amén. Cristo está a la puerta. Amén. No voy a predicar de eso, pero Cristo está a la puerta. Amén. No esperemos que surjan cosas, y hasta que no surja esto, y hasta que no se predique y que este evangelio en el mundo entero, no. Cristo está a la puerta. Amén. Amén. Cristo viene ya. Amén. Hoy, antes de empezar, les voy a contar una visión. Déjeme, porque esto es muy importante. No lo puedo dejar pasar. Donde quiera que abro mi boca, tengo que hablar que Cristo viene. Amén. Porque gloria a Dios. Cristo, Él me lo ha encomendado. Amén. Tuve una visión. Una noche iba en un carro y el carro iba lleno de pastores y evangelistas. Pongan oído, pastores y evangelistas. E íbamos gozando, alegre. Y de momento vamos llegando a una curva bien cerrada. Y en esa curva miro así y veo una luz, la luz del Cristo de la gloria. Allí estaba el Señor, en el centro de la curva, la carretera así, y aquí estaba el Señor. Y yo lo único que dije, wow, qué lindo. Y me dice enseguida, dile a ellos que el tiempo que te falta a ti para llegar a la curva es el tiempo que me falta a mí para levantar mi iglesia. Por eso tengo que hablarlo. Donde quiera que voy tengo que decirlo. Prepárese que Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto. Lo vamos a veces por tardanza, que se tarda, lo damos por tardanza, Cristo está a la puerta. A veces escucho y no los critico, Dios me guarda, predicadores de hablar, de nietos, de bisnietos, de tataranietos, y todavía no han tenido ni hijos. Como queriendo decir, no viene todavía, se tarda mucho. Cristo está a la puerta. Denle un aplauso al Señor. Cristo está a la puerta. Gloria a Dios. Es bueno, es bueno. Dios es bueno.
lindo y maravilloso. Amén. Vamos a estar todos de pie. Aleluya. Vamos a estar todos de pie. Dios. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Alabado sea el Luego, Señor. Luego voy a dejar, antes de empezar a predicar, que el Espíritu Santo nos llene con su presencia. Que el Espíritu Santo toque tu corazón. Que el Espíritu Santo toque tu vida. Que el Espíritu Santo te llene con poder y gloria. Amén. Dios es bueno. Vamos. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Juan 5, 2 y 9. Ajá. Apóstol Juan, capítulo 5. Y leemos del 2 al 9. ¿Todo lo tienen? Y dice así la palabra del Señor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciego, cojo, paralítico, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Aleluya. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, gracias. Porque tú eres Dios grande, bueno, misericordioso, Señor. A ti te damos toda autoridad, que tú tomes, Señor, en esta noche. Señor, sea tu santa y divina voluntad, que es agradable y perfecta y es buena. Y en lo que tú quieres hacer en esta noche, Señor. Milagros, milagros, sanidades, Señor amado. Pero el milagro más grande, que yo sé que está en tu corazón, Señor, es la salvación de un alma. Que si hay alguien aquí en esta noche que no te conoce, que salga contigo en su corazón, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedir al hermano Alex que pase por aquí con la guitarra y nos dé un besito más. Va, Padre, vamos a meditar. Vamos a buscar un rato la presencia de Dios, la presencia del Santo Espíritu de Dios. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Vamos a darle libertad a ese Santo Espíritu que quiere en esta noche hacer muchas cosas en tu vida. Amén. Yo no sé el problema que tú tienes. Yo no sé por la situación que tú estás pasando. Pero te aseguro que el Espíritu Santo está en este lugar y quiere manifestarse hoy en tu vida. Deja, cierra tus ojos. Por favor, cierra tus ojos. Y deja que el Espíritu Santo te ministre en esta noche.
Tú que también me ves por el internet, te aseguro que para ti también hay palabra de Dios. Deja en estos momentos que el Espíritu Santo te ministre. Tú que estás enfermo, estás pasando por situaciones, quizás estás en una cama y me estás viendo en esta noche, declaro sanidad para tu vida en esta noche. Gracias, Padre, y tú, iglesia, que estás aquí, Señor. Deja que ese Espíritu Santo haga como Él quiere hacer en tu vida. Déjalo que Él toque tu corazón. Créele con fe. Créele con fe. Cree que Él lo puede hacer. Si tú crees que Él lo puede hacer, Él lo va a hacer. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy creyendo que tú vas a hacer grandes cosas en esta noche. Señor, porque tus promesas son sí y amén, Señor. Señor, porque el propósito tuyo es que yo esté sano. El propósito tuyo es que yo tenga victoria en mi vida, Señor. Y yo lo creo, porque ya tú me la diste a través de tu Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario. Tu palabra es clara, que lo dice allá en el libro de Efesios 1:3, Señor. Que hemos sido, y yo me adueño de esa palabra, de esa promesa tuya, Señor. Que hemos sido bendecidos con toda bendición, Señor. Es con toda, no nos falta una, toda bendición, Señor. Tú nos has bendecido, Padre. Gracias te damos, Señor, por Jesús. Gracias te damos por ese varón que vino a esta tierra, Señor. Nació, creció, Señor. Hizo su ministerio a los 30 años. 3 años tuvo, Señor, de ministerio. Pero fue a la cruz, fue maltratado, fue azotado, fue abofeteado, sin culpa, siendo yo el culpable. Aleluya. Gracias por él, Señor. Pero fue a esa cruz para darme victoria. Fue a esa cruz donde murió, pero resucitó y está vivo y está a la diestra del Padre. Pero él me dio un espíritu que vive en nuestros corazones, que nos guarda, que nos cuida, nos consuela, nos llena de su presencia, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Santa y Divina Trinidad, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque te creemos, creemos y vivimos en esa preciosa palabra, Señor. Que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Declaramos, declaramos en el nombre de Jesús que hay victoria en nuestras vidas. Declaramos que el diablo es un mentiroso, pero tú eres la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres la verdad, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos en ese precioso nombre. Nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo de la gloria. El Cristo vive, Él está vivo. Aleluya. Y tú y yo tenemos vida. Aleluya. Tú y yo tenemos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno.
Y para siempre, oh wow, es una misericordia, es una misericordia. Déjame decirte, amados, yendo a la palabra, vemos aquí este hombre está tendido, enfermo, paralítico. Yo me imagino que no podía ni mover sus manos, sus brazos, menos sus pies. Nadie podía hacer nada por él y nadie hacía nada por él. Los demás por lo menos se movían, corrían, y cada vez que el ángel bajaba y agitaba el agua, ¡pum! Pero era uno solo el que podía llegar. Y él llevaba 38 años. 38 años. A veces nosotros llevamos 2 semanas con un dolorcito y ya estamos diciendo, Señor, ¿qué es esto? Señor, no soporto esto. No es que tengamos que soportar. No es que tengamos que soportar 2 semanas, ni 3, ni 4. Es que muchas veces no sabemos usar la autoridad que el Cristo de la gloria nos dio en la cruz del Calvario. Aleluya. El Cristo de la gloria nos dio en la cruz del Calvario. Y Jesús ve a este hombre. Y llega a él. Y le hace una pregunta que podemos decir innecesaria. Gloria a Dios. ¿Quieres ser sano? Y decimos, pero ¿cómo es posible? Está acostado, paralítico, no se puede mover. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pero miren esto. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y miren lo que él contesta. El 7, el 5, 7 dice, Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando el agua se agita y entra tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús no le dijo, oye, cuéntame la historia. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué pasa que no entras, no llegas al agua? ¿Por qué no llegas al estanque? ¿Qué? Jesús lo que le dice es, ¿quieres ser sano? Esa pregunta fue para este hombre. Y Jesús en su gran misericordia le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Ahora bien, muchos de nosotros, a muchos de nosotros, el Señor, con deseo y con ansia de sanarnos, nosotros suplicamos y decimos, Señor, si tú me sanaras. Señor, estoy pasando por esta situación. Llevo ya un año con esta enfermedad. Llevo 2 años, llevo 6 meses. Esta artritis me está matando. Ahora para colmo el doctor me ha dicho que tengo cáncer. Señor, por favor, si tú hicieras un milagro. Alex, ven aquí. Gloria. Bendito tu nombre, gloria.
Él es Dios. Señor, mira esta situación que yo estoy pasando. Mira esta enfermedad, Señor. Si tú me sanas, Señor, ten piedad de mí. Ya llevo 2 años. Y mi enfermedad aprecia cada día más, Señor. Si tú tuvieras misericordia, Señor. ¿Por qué me ruegas? Señor, necesito que tú hagas un milagro. No sé, Señor, qué hacer, mi Dios, sino clamar a ti. ¿Por qué me ruegas? Yo ya di a mi hijo en la cruz del Calvario para que sea sano. ¡Aleluya! 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 ¡No hay que rogar! Jesús te diría, usa la autoridad que yo te di a través de mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y echa fuera. El doctor le dijo que fue tarde. Se llama Julián, que me regaló un libro de una vida con propósito, de que hable, hace tiempo de esto. Este hermano me dijo, en el momento que el doctor me dijo que yo tenía cáncer y que esto estaba regado, lo único que dije fue, cuando salí de la oficina, diablo mentiroso. Al el Cristo que yo le sirvo no da cáncer, no da ninguna enfermedad. Él lo que da es sanidad. Amén. Diablo, cuando tú dices que estoy enfermo. Amén. No fue más a ese médico y ya van alrededor de 8 años de esto. Amén. Y está, como decimos en Puerto Rico, como un guayabo fuerte trabajando. No hay cáncer, no hay nada, porque le dio la espalda y dijo, diablo mentiroso. Eso es creerle a Dios. Eso es creerle a Dios. Una vez un pastor me dijo, sí, hermano, pero la enfermedad está. Me duele. Yo sería mentiroso en decir lo contrario. No. Si te duele, lo que tiene que decir, diablo mentiroso, a mí no me duele, como decimos en Puerto Rico, ni una uña. A mí no me duele ni una uña. A mí no me duele ni una uña. Me gocé anoche con
con la palabra que trajo el pastor Carlos. Yo no le dije, y déjenme decirle que el enemigo es tremendo. Por poco me acerco a él y le digo, ¿por qué no trae una palabra de fe y de? Y de momento dice así, ¿qué estoy pensando? Diablo mentiroso. Y aparece el hombre con la palabra de fe. Aleluya. Gloria a Dios. Es que bueno es Dios. Hizo él la base para que este mensaje hoy fuera también poderoso como el de anoche. De fe. Nos habló de esta gran mujer, prostituta, gran mujer. Nos habló de la mujer cananea. Esta mujer llega a Jesús porque su hija está enferma, gravemente enferma, y le saca a Jesús un milagro. Luchó, no se dio por vencida, tuvo muchos obstáculos, pero lo logró. Le sacó el milagro a Jesús. Y bien sacado. Pero déjame decirte algo a ti, déjame decirme algo a mí, hermano Cruz. Hoy yo no tengo que sacarle milagros a mi Cristo, porque el Cristo de la gloria ya me los dio, ya me los dio, es mío y el diablo no me lo va a robar, es mío, ya él lo hizo, ya él lo hizo, él ya me dio el milagro, 100% en todo. En lo económico, en la salud y más, en la salvación. Porque tengo vida eterna. Diga, tengo vida eterna. Aunque nos vamos para el cielo, el enemigo quizás tú puedes decir, a mí no me roba la salvación, pero te roba la bendición de vivir una vida en victoria, de vivir una vida en gozo, de vivir una vida en paz. Amén, gloria a Dios. Porque vas al médico y el médico te dice, estás enfermo, tienes este problema, y ya nos ponemos, oh wow, ay, me voy a morir de cáncer. No, te infiltra temor, y el temor no te deja disfrutar lo que Dios quiere que tú disfrutes, que tenga una vida en bendición en esta tierra, gozándote, contento. Si, díganme ustedes, ¿quién puede estar contento con una enfermedad arriba, con un dolor, con un problema? ¿Quién puede estar contento? Dios quiere que estemos siempre gozosos. La palabra de Dios dice, está siempre gozoso. Está siempre gozoso. Amén. Gloria. Pues si Dios dice, está siempre gozoso, ¿podríamos nosotros estar gozosos con una enfermedad? No. Por lo tanto, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Yo le voy a decir esto. Cuando nosotros le creemos a Dios de esta manera, Él se goza. Amén. Él se goza. Él se goza. Porque Él quiere que es que tú avives el fuego del Espíritu Santo en ti, que esa fe crezca, vaya creciendo, vaya, tú vayas adelante, adelante en fe, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios, que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Él está contigo, ¿quién contra ti?
¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué queremos vivir una vida mediocre aquí en esta tierra? ¿Por qué? Santo de gloria. Y nos dejamos engañar del diablo. Santo. Nos dejamos engañar del diablo. Amén, gloria a Dios. Una vez me salió en un espejo el sinvergüenza. Pero feo como él solo. Terrible. No me salvó. Ay, mire, el diablo, la Biblia dice que se viste como ángel de luz muchas veces. Pero a mí parece que él me tiene ganas. Y le tiene ganas siempre a todo aquel hijo de Dios que se mueve, aquel hijo de Dios que predica la palabra, aquel hijo de Dios que le dice: diablo, tú eres un derrotado. Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Mi Dios te derrotó en la cruz del Calvario. Tú estás sentenciado a una muerte eterna. Y estoy sentenciado a una vida. Y cada boca tenía más de 300 dientes afilados y chillaba como un cerdo y salía una boca así, la otra así, atacarme en el espejo haciendo yo. Imagínense ustedes, mi esposa ya estaba durmiendo. Y yo ahí en esa situación. El espejo está como así, yo estoy acá. Me voy acercando al espejo y entre más me acercaba, más chillaba y más me amenazaba. Más chillaba como un cerdo. Cuando, no sé, ustedes los de campo que matan cerdos, que cuando le pasan el cuchillo el cerdo grita, así mismo gritaba. Gloria a Dios. Le decía: tú estás derrotado. Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Yo soy un hijo de Dios. Mientras avanzaba, pero no avanzaba ligero, pasó medio lento, llegando al espejo. Y entre más me acercaba, más gritaba y más gritaba y más me amenazaba. Ya cuando estoy cerca, frente al espejo, se sale del espejo para tirárseme arriba. No digo mentira, Dios me guarde, porque fue así. En el momento que él se salió del espejo para tirarse de arriba, cerré los ojos, pero levanté la mano en el nombre de Jesús, desapareció. Es que no me puede tocar. Es que no puede tocar a un hijo de Dios. Él no puede tocar a un hijo de Dios. No te puede tocar. Es lo que es un farfullero. Amén. No sé, cuál palabra puertorriqueña. Un embustero es lo que hace aguaje nada más. Amén, gloria a Dios. Aguaje nada más. Santo, aleluya. Le conté esto a un pastor de Miami y me dijo: hermano Cruz, ¿sabe qué? A mí me pasó lo mismo. Hizo un revolú ahí en el garaje y cuando yo abro la puerta del garaje contándome, lo veo. Y le dije: ah, eres tú. Cerré la puerta y seguí durmiendo. Y yo, bueno, yo conmigo no pasó. Yo cerré la puerta y seguí durmiendo. Él es un mentiroso. Él está acabado, él está derrotado. Y ya le queda poco. Porque Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Oh, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo. Hechos 5:16, no lo busque. Dice que los discípulos vivían en una ciudad y pasaban por la ciudad de los discípulos. Pasaban por todas las ciudades, traían los enfermos y todos eran sanados. Aleluya. Todos eran sanados. Aquí no quedaba uno. Todos. Diga conmigo: todos. Porque ese es mi Dios. Dios no,
no te sana, no sana al pastor Segura y me deja a mí enfermo. Amén. Porque el pastor Segura es el pastor, el líder de la iglesia. Tú tienes que subir un poco más para sanarte. No, es a todo. Amén. A todos, qué bueno es el Señor. Es a todos. Mateo 12:15 dice, hablando Jesús, que le seguía mucha gente, donde quiera que Jesús iba, le seguía mucha gente, y todos eran sanados. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Todos eran sanados. Diga conmigo, en esta noche, yo voy a ser libre de este problema. No importa el que sea, si es enfermedad, vas a ser sano. No importa el problema que tú tengas, vas a ser libre en esta noche. Porque es lo que Cristo quiere, que tú estés en victoria, que tú tengas sanidad, que tú vivas una vida en paz. Por eso Jesús dijo allá en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Aleluya! Ni tenga miedo. ¡Aleluya! Ni tenga miedo. ¡Gloria a Dios! Porque la paz del mundo es la que te da el temor, pero la paz de Dios te da el valor para seguir hacia adelante y decirle, diablo mentiroso, Cristo está conmigo. Y si ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gloria a Dios! Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Por eso el diablo se encarga de filtrar temor en tu vida, temor en tu corazón, por alguna mala noticia, un problema. Pero el Señor te dice, no temas. No temas. Como le dijo aquel hombre que vino a Jesús, que tenía a su hijo enfermo. Gloria a Dios. Y Jesús va de camino con él y de momento se encuentra con una mujer enferma. Allí se detuvo porque Jesús, si va para tu casa, pero el camino, lo que encuentre en el camino, Jesús tiene palabra de salvación para el que esté aún en el camino. Esta mujer detuvo a Jesús. Este hombre dijo, ahora sí es verdad. ¿Sabe qué decimos en Puerto Rico? Ahora sí es verdad que la puerca entorchó el rabo. No sé por qué. Este hombre tiene el problema, el centurión, de que está enfermo o enferma la hija, y dice, ahora sí es verdad. ¿Qué hago? Mira, Jesús se tarda. ¿Cuántos saben que no? Que Él nunca se tarda. Él llega a tiempo. Pero ya sale de aquella situación. Va de camino con él, vienen a avisarle al centurión, oye, deja al maestro quieto, porque ya murió la muchacha. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¡Ey! Detente. Mantente creyendo. Amén. Mantén la fe
La misma fe que cuando viniste a mí a decirme el problema, manténlo, porque yo estoy aquí. Porque yo estoy aquí. Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. De esta palabra me agarré. De esta palabra eché mano. El día que mi hijo tomó la decisión de quitarse la vida. Muchos de ustedes saben el testimonio, pero para los que no lo saben, lo voy a decir. Se tomó 64 pastillas que le daba el psiquiatra para la depresión. Borracho, todo loco, pero un padre orando por él y fe. Y se las tomó un día a las 9:30 por la nota que dejó del frasco vacío y la cantidad de cápsula que se tomó, y lo encontramos a las 10 o 10:30 de la noche. ¿Por qué se encontró? Porque a esa hora fue que se nos avisó que no aparecía y que dijo y aquello, la que era esposa de él, y dijo cosas. Bueno, mi esposa enseguida llamó a la policía. La policía llegó hasta primero que nosotros allá a la casa cerrada. La jipeta estaba al frente, no me dejaron a mí entrar, rompieron la puerta, rompieron todo aquello y entraron. Y tuvieron rato. Y yo acá, diablo mentiroso. Y al momento, llevaron una camilla para allá con su carro, lo metieron en la camilla, lo sacaron. Cuando lo sacaron, estaba negro, así como este, estaba negro, hinchado. Así. Cuando se llevó al Palmetto Hospital, lo llevaron. Allá fui al momento, al rato, el papá de Carlos Rubén Rodríguez, voy allá al doctor de turno, me dice, ¿por qué lo traíste tan tarde? Seguía tratan, ¿verdad?, de echar culpa de algo. ¿Por qué lo traíste tan tarde? Le digo, no es tarde. Por eso le estoy diciendo que nunca llega tarde. Doctor, no es tarde. Me dice, ¿cómo que no es tarde? Si ningún órgano le trabaja, ya no podemos hacer nada por él. Ya el corazón está cerrado, todos los órganos, ninguno le trabaja. Le dije, déjeme decirle algo, doctor. Mi hijo vivo. Mi hijo está vivo. Se me quedó mirando como diciéndome, está loco. Amén. Este se ha vuelto loco con la muerte del hijo. Mi alma le alaba a Jesús. Y pensó él, déjame cómo lo hago entender mejor. Y entonces me dice, mira, yo lo voy a llevar y lo voy a poner en la máquina. Pero déjame decirte algo, hasta el cerebro ya está cerrado. El cerebro ya está cerrado. Y cuando el cerebro cierra, es algo esponjoso, me dice. El cerebro es algo esponjoso que cierra, se pega y no puede abrir jamás. Le dije, doctor, yo conozco un Dios que cuando Él es el que cierra, nadie abre. Y si él abre, nadie cierra. Jamás él me iba a entender. Porque le quise decir, el que cerró ese cerebro no fue mi Dios. Fue el diablo. No fue mi Dios, fue el diablo. Me dice, pensé yo, no que le dije a él así. Me dice, mira, lo voy a poner en la máquina para que tú veas, pero yo sé ya por dónde tú vas. Y te voy a decir algo. Pídele a Dios
que no lo resucite, porque si lo resucita, lo vas a tener un vegetal toda tu vida, porque ese cerebro jamás puede abrir. Lo puso en la máquina, prendió la máquina, ¿qué va a prender? Ya que las máquinas, cuando la persona está en coma o algo de eso, lo ponen en la máquina y circula la sangre y pueden dejarlo ahí 10 años. Pero la sangre de él estaba coagulada, jamás se iba a arrancar la máquina. Me fui para mi casa, las 4 y pico de la mañana, ya a las 7 estaba en el trabajo, de esto hace alrededor de 15 años. Estaba en el trabajo contento como siempre, cruz y aquello y lo otro, y a las 9:30, bueno, ahora voy para el hospital. Ahora voy para el hospital. Y tú, Señor, lo vas a resucitar. Sé que tú lo vas a levantar. El diablo es mentiroso. Tu palabra dice, tú y tu casa servirán a Dios. Y Él es. Y Él es mi casa. Él no se va a perder. Porque hay una promesa tuya. Oh, qué bueno es el Señor. Cuando voy llegando, era de Kendall, vengo de Kendall. Cuando voy llegando a la 103, ahí siento la voz poderosa de Dios. Que me dice, llama a tu pastor. Llama a tu pastor. ¿Sabe qué? Que me puse a contender contra Dios. Porque le dije, Señor, ¿por qué? Que llame a tu pastor, te digo. Me eché a llorar, pedí perdón y llamé al pastor. Y lo conseguí en la iglesia. Era como a las 9:30 de la mañana, Pastor Carlos. Como a las 9:30 de la mañana. Y él ya estaba en la oficina. Y me dice, hermano Cruz, estoy allá. En media hora estoy allí en el palmetto. Y le doy la gloria a Dios. Allí llegó el pastor Eduardo Pérez, pastor de la iglesia La Gloria de Dios. Dios no me dio a mí la oportunidad. Él lo sabe. Este se va a poner como un pavo real si resucita a Dios. Va a ser, no. Y me enseñó que para eso están los pastores. Tenemos que nosotros, si hay una situación, un problema, venir a Dios. Vamos a Dios, pero también hacerlo saber a nuestro pastor. Amén. ¿Y qué sucede? Allí empezó el pastor en lengua, puso sus manos, llegó, y las enfermeras que estaban en el counter se reían, se burlaban, y yo acá diciendo, reprendo al diablo en el nombre de Jesús, mi hijo tiene vida, y el pastor ahí, hablando en lengua, de momento el pastor se detiene de hablar en lengua, el Señor me dice a mí, mírale la cara a tu hijo, le miro la cara, lo veo igual, hinchado. Le digo, Señor, está igual. El pastor sigue así, sigue. Y de momento, yo siento como un pequeño ruido que hace la máquina como que estaba para empezar a funcionar de nuevo. Empezar a funcionar la máquina. Entonces, no de nuevo, empezar a funcionar. ¿Y qué sucede? El pastor se detiene. Y viene el pastor y dice, espíritu de vida, entra a este cuerpo ahora. Y empezó la máquina a sacar toda aquella sangre podrida. Y el muchacho empezó así como ciencia visión, así. Y llega a la normalidad. Y cuando llegó a la normalidad, abre los ojos y me dice, papi. Y ahí abrí mi boca todo mal. De mantenimiento, cogí el seguro, tenía el seguro social, estaba pensionado y ahí está. Gloria a Dios. Cuando le creemos a Dios, vuelvo y digo, Él lo dijo, y si yo lo creo, Él lo hace, póngase de pie, Él lo hace.
Qué bueno es el Señor. Dios es bueno. Había, había una vez, hubo una vez una invitación a María. La invitaron a una boda. Parece que María era bien conocida. Pero también invitaron a Jesús a esa boda. Jesús no era famoso porque María lo hacía famoso, sino que Jesús era famoso y María era conocida en toda la región por Jesús. A pesar de que nunca había todavía hecho un milagro, y allí en esa boda fue Jesús de gran bendición para aquella vida, porque se acabó el vino y eso era muy esencial en esas bodas de antes, y Jesús hizo el vino y fue de bendición para los dueños de la casa y aquellos y aquella pareja que se casaron. Hoy, si tú estás aquí y no tienes a Cristo, quiere que Él sea de bendición en tu vida. Quiere que Cristo sea de bendición en tu vida, como fue de bendición en esta casa, como fue de bendición en esta boda. Si no tienes a Cristo, levanta tu mano ahí donde está. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Si no tienes a Cristo, si tú no has profesado con tu boca que Jesús es el Señor, nunca lo has hecho, levanta tu mano. Cristo quiere bendecirte en esta noche. Jesús quiere bendecirte en esta noche. ¿Todos son de la casa? ¿Todos? Amén. Gloria a Dios. Pues le damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano ahí donde estás. Y di conmigo: Señor Jesús, yo hoy declaro que tú estás en mi vida. Declaro que toda angustia, declaro que toda enfermedad en mi cuerpo se va ahora en tu nombre. Se va ahora en tu nombre. En el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Ese nombre es contra cáncer, ese nombre es contra artritis, ese nombre es contra diabetes, ese nombre es contra toda enfermedad, llámese como se llame, llámese como se llame, llámese como se llame, en este momento se va. En el nombre de Jesús. Amén. Si estás enfermo, enfermo, toca el área donde es. El área de tu enfermedad, el área donde tienes dolor. Tienes dolor en tu rodilla, en tu pierna, donde sea, toca. En el nombre de Jesús, declaro sanidad total. Y va a ser de testimonio para ti, Dios. Declaro sanidad total. Y te doy gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Denle un aplauso al Cristo de la Iglesia. Oh, aleluya.